HiPhi One es el último vehículo eléctrico de China y el chico parece familiar. Apodado el HiPhi One, el modelo se anuncia como un SUV eléctrico premium inspirado en un superdeportivo que se da cuenta del verdadero significado de los vehículos inteligentes. Pareciendo una repetición del Faraday Future FF91, el HiPhi One tiene una fascia delantera aerodinámica con faros de procesamiento de luz y una pantalla de señal inteligente. Al retroceder, el modelo tiene un parabrisas deshilachado, un techo inclinado y aletas verticales arriba de las ruedas traseras. El modelo también ha sido equipado con espejos laterales digitales y puertas traseras exclusivas NT. Estos últimos son una mezcla entre puertas suicidas y puertas de alas de gaviota. Como resultado, la puerta principal se abre hacia atrás mientras que parte del techo se voltea hacia arriba. Una vez dentro, los conductores encontrarán una cabina elegante con pantallas digitales. Incluyen un grupo de instrumentos digitales, un sistema de información y entretenimiento masivo y una gran pantalla para el pasajero del asiento delantero. Human Horizon no entró en detalles, pero dijo que el HiPhi One ofrece asientos para 6 y promete ofrecer niveles inigualables de confort. Esto último aún está por verse, pero la cabina parece tener asientos de cuero perforado, detalles en negro brillante y acentos metálicos. El HiPhi One está cargado de tecnología y la compañía dice que el vehículo tiene más de 500 sensores. El modelo también tiene un sistema de conducción semiautónoma de nivel 3, tecnología 5G, V2X y una red neuronal que consta de 4 controladores de dominio supercerebro y 6 plataformas informáticas conectadas por 1G Ethernet que proporcionan una velocidad de transmisión más alta que la CAN tradicional de redes. La compañía no mencionó las especificaciones de rendimiento, pero Autocar dice que el HiPhi One se ofrecerá con tracción trasera y tracción total. Según los informes, la última variante tendrá 2 motores eléctricos que cada uno desarrolla 268 HP. Esto debería permitir que el modelo acelere de 0 a 62 millas por hora o de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 3.9 segundos. Habrá disponible una variedad de paquetes de batería y el más grande está programado para tener una capacidad de 96 kWh. Esto debería dar algunas variantes un rango de hasta 400 millas, 644 kilómetros, en el nuevo ciclo de conducción europeo. Esto fue el Human Horizon HiPhi One.